Demoledora última hora de Sálvame con Kiko Matamoros, Belén Esteban y María Patiño hunden Netflix antes de su estreno y filtran el retraso. Tras lo sucedido con Lidia Lozano. Última hora, atentos porque eh, lo que está sucediendo a mí me parece de verdad eh, que es premonitorio. Ya sabéis todo el tiempo que se ha estado eh, hablando de la posibilidad de que Sálvame eh, diera el salto a Netflix. Ya lo han hecho, ya está todo grabado. Han hecho, bueno, las imágenes de la promo aquí lo tenéis. Son unos póster que parecen sacados de una película de exceso. Pero lo fuerte no es esto, lo fuerte realmente es que ya antes de que lo emitan están dando explicaciones del motivo de eh, haberlo pospuesto. Parece que la situación para ellos... No es la mejor, al menos en el tema de los negocios. Y así se ha hecho saber. Ha sido Lidia Lozano la que ha filtrado que realmente. Eh, bueno, sálvese quien pueda. Este docu reality de tres episodios. Que, bueno, parece que han hecho la obra del murallón. Pero son solamente tres episodios. Y si no tienen una buena acogida. no va a haber nuevas temporadas. Pero por el momento. Estaba previsto que se estrenara a principios del mes de octubre y, sin embargo, lo han tenido que retrasar. O sea, ya el comienzo está lleno de trabas, está lleno de obstáculos y no es el. Bueno, no es lo único, es el primero, pero no el último. El motivo, al parecer, una serie de ficción, El Cuerpo en Llamas, lleva en la lista, eh, bueno, pues petándolo durante muchísimo tiempo y esa sería la razón que le han dado a estos personajes de Sálvame para no emitir todavía eh, esta. Eh, bueno, esta docuserie, este formato, eh, que va a ser eh, para ellos el bombazo total. Aunque yo creo que para la. Bueno, pues para la plataforma de Netflix no va a ser lo mejor. Precisamente porque eh, todos los estrenos que últimamente están haciendo lo petan. Y si hay uno que se va a quedar por debajo y da la casualidad que sea para sálvame, eh, la situación pues, se va a volver un tanto preocupante. Pero no ha sido lo único que le ha sucedido, ya sabéis que actualmente pues tienen un contrato de exclusividad que como sabéis pues es algo muy común en este tipo de plataformas y lo que hace es impedir que los personajes pues se exploten públicamente en, ya sea en conferencias ya sea en plataformas eh, audiovisuales de otro tipo o incluso en la pequeña pantalla en la televisión antes de que se estrene entonces esto perjudicaría el estreno eh, ya sabéis que han rechazado por completo que aparezcan en cualquier otro sitio. De hecho, será a partir del estreno cuando ellos puedan acudir a, bueno, a lugares más visibles. No se descarta la participación de estos personajes en otras cadenas. Ya sabéis que los que no han sido fichados para esta nueva aventura en Miami y en otros países latinoamericanos sí que tienen trabajo en Antena 3. Y ojito a lo que le ha sucedido porque fijaos, fijaos las imágenes. O sea, eh, yo no he visto algo en mi vida igual, de verdad. Eh, Belén Esteban promocionando los gaspachos en Bañador, tumbada allí en la maca. Terelu Campos exactamente igual. Pues no la veo yo, la verdad, muy mal para le muerto la madre. Eh, aunque evidentemente esto fue grabado antes, pero ahí María Teresa ya estaba muy malita. Eh, comentaros que Terelu, Belén Esteban y toda esta gente, fijaos el rechazo tan grande que causan en los telespectadores que ya se está hablando públicamente de que no van a permitir que eh, Netflix lidere audiencias con esta, este docu-reality. El motivo no sería otro que todo el odio que han esparcido durante tanto tiempo en televisión, pues parece ser que no es muy del agrado de eh, muchas personas que tienen Netflix que como sabéis es de pago es una plataforma de pago además unipersonal antes se podían compartir cuentas ahora ya no quien quiera ver Netflix lo tiene que pagar y eso pues ha generado que muchísimas personas se den de baja sumado además a esto que ha sucedido con estos personajes de sálvame muy muy bien no pinta la cosa ya os digo que está todo enlatado yo creo que al final eh, lo bueno que tenía sal era que era todo muy natural y muy esporádico en un pleno directo, y era pues bueno con la energía del momento. Sin embargo, todo esto que está grabado, pues os podéis imaginar la gracia que va a hacerle al telespectador. Ninguna. Fijaos los comentarios: nadie dice que va a ver esto. Dice yo no lo voy a ver, ni yo, ni yo. Yo hasta me borré de Netflix en septiembre al enterarme. Bueno, estamos viendo que aquí hay gente para todo, pero lo que es evidente. Pues eh, es que hay un rechazo, un rechazo absoluto, hay un boicot total y entre tanto hay quienes ya están flirteando con Antena 3 porque saben que esto pues, se va a pegar un leñazo importante. Entre ellas, Belén Esteban, ya sabéis que en unos premios hace no mucho eh, se fotografiaba con Susana Griso, lo subía a las redes sociales y ya estaba ella haciendo amistades allí. En, aquella, en aquel evento nocturno. Para intentar acercarse al mundo del corazón. Que ahora parece ser que Antena 3 eh, lo ha cogido por completo. Y otra de las cosas que me llama muchísimo la atención es Carlota Corredera. Sí. La entrevista que le hicieron a Carlota Corredera. Bueno, goza eh, de una credibilidad de menos 20, porque ya sabemos que Carlota Corredera pues tiene un pensamiento único. Claro, es único porque nadie piensa igual que ella. Ella es la única que piensa así, no, no se entiende absolutamente nada de esta mujer. Y os digo más, creo que esta mujer eh, tiene un serio problema a la hora de identificar cuáles han sido las causas que la han llevado a estar en el paro. Ella piensa que eh, no es su momento en televisión y que culpa a los directivos de Mediaset de haber quitado del medio el tema de Rocío Carrasco, que para ella pues era muy importante mantenerlo en la pequeña pantalla. Pero realmente lo que hace por detrás es suplicar trabajo a Antena 3. Ella se autodefine como un soldado en la reserva. Ella dice que está en la reserva preparada para cuando haya que ir a la guerra, pues luchar. Eh, no sé si es que opinará que a lo mejor en Antena 3 la van a contratar, pero... Desde luego, con los fichajes que está haciendo últimamente Antena 3, dudo bastante que esta señora tenga eh, cualquier tipo de, bueno, pues de, de aceptación por parte de la audiencia. Esta es mi opinión, eh, que no valga como algo universal, pero es evidente que hay un rechazo total a Carlota Corredera. Ella dice que eh, las razones que la han apartado no las quiere tampoco comentar, que no quiere hacer daño, pero la realidad ya sabéis cuál es. O sea que. Ojito al dato porque Carlota Corredera flirtreando para entrar en Antena 3, Susana Griso fotografiándose sé, con Belén Esteban, la docuserie esta de Netflix retrasada cada día más, fecha de eh, estreno 10 de noviembre y aún así estos personajes no tienen éxito. Ya os contaré cómo surge todo, pero el anticipo desde luego no es nada bueno, normalmente este tipo de cosas... Llevan detrás muchísimo eh, trabajo, muchísimo esfuerzo de producción, redacción, todo eh, lo que han hecho, además, los viajes que se han pegado para poder grabar todas estas escenas. Y bueno, la, bueno, el resultado está por ver. Por el momento no pinta nada bien. Ya os digo que hay muchísima gente que se ha dado de baja de Netflix entre los problemas económicos para tener a mano la, bueno, el, el, la plataforma sumado a lo que hace esta gente habitualmente pues aquí lo tenéis esta es la última hora como siempre os digo suscribiros al canal y nos vemos en los próximos vídeos